La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Veremos una profecía del Señor mismo. ¿Sabías tú que el Señor Jesucristo habló profecías en los Evangelios? Y no pocas. Escucha las palabras del Hijo de Dios, como si fuera Dios mismo, porque Él era Dios en la carne. Y vamos al capítulo 24 de Mateo, un capítulo repleto con profecías. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y en paréntesis, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ves que la Biblia espera que nosotros podamos entender lo que es la abominación desoladora. El que lee, entienda. Y hermano, te tengo que preguntar ahora, ¿la entiendes? Bueno, vamos a estudiarlo, ¿de acuerdo? Precisamente el estudio de hoy se trata de entender lo que quiere decir abominación desoladora, y aún habla de quién es el desolador. El lugar santo está en Judea. Cuando lees de el lugar en el lugar, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es el templo en Jerusalén. Jesús entonces sigue diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
esta profecía tiene que ver con Judea. Así localizamos la profecía, en la ciudad de Jerusalén, en un templo reedificado, en el territorio de Judea, literalmente, todo eso es literal. Entonces, los que estén en Judea huyen a los montes. Veremos cómo el profeta Daniel habló de una abominación desoladora, a la que refirió Jesús, que todavía no se había cumplido en el día de Jesús. Jesús mismo, está hablando profecía de lo que va a acontecer en el futuro. Seguramente los que esperaban el reino de Dios, la consolación y la redención de Israel, supieron de esta profecía que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué estaba esperando en el templo? ¿Se acuerda? El programa pasado hablábamos de los que estaban esperando la consolación de Israel o la redención de Israel, como Simeón lo estaba esperando, como la profetisa Ana la estaba esperando, y como también había un grupo allí y Ana les habló precisamente de el niño que fue traído de sus padres al templo. Y Ana les habla, dice, a los que esperaron la consolación de Israel. No lo esperaban de una forma de lo que dicen las Escrituras en general. Todos debemos estar esperando a Cristo. Sí, los judíos lo estaban esperando, como nosotros debemos estar esperando. La iglesia debe estar esperando. Pero estas personas, antes que nació Cristo, estudiaban las profecías y vieron precisamente lo que nosotros vamos a ver precisamente hoy en este programa. Nos vamos a informar bien de el día en el cual Jesús iba a morir. Daniel, el profeta, lo descubría. Vamos a leer dos versículos en Daniel que habla de la abominación desoladora. Yo cuento tres veces que él habló de esta abominación en sus profecías. Daniel 11:31. Se levantarán de su parte tropas. Está hablando aquí de un anticristo que vendrá. Se levantarán de su parte tropas para profanar que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Jesús dijo de lo que habló Daniel. Debemos entender de qué estaba hablando. Podemos ver varias cosas aquí. Que cuando se cumpla esta profecía, uno, tendrá que tener un templo los judíos, porque van a estar haciendo sacrificios. Y si no tienen un templo, no pueden hacer. Es ilegal hacer sacrificios sin que lo hagan en el lugar correcto. Y entonces habrá un templo de nuevo, donde hacen sacrificios, pero este anticristo quitarán el continuo sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Continuo sacrificio. Bueno, si lees el Antiguo Testamento, verás claramente
que los judíos, los israelitas, hicieron sacrificio que ellos llamaban el holocausto de mañana y de la tarde todos los días. 7 días de la semana, 360 días, 5 días diríamos nosotros, según nuestro calendario, lo harán continuamente, 2 veces al día. La leña tenía que ser renovada porque el fuego no se debía apagar, quemaba de día y de noche. El continuo sacrificio que se hace solamente en el templo. Y ahora tiene que ser un templo reedificado, el tercer templo en Jerusalén. Y este anticristo y los de su parte pondrán la abominación desoladora. Ahora vamos al siguiente capítulo 12. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado, otra vez lo dice, el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Da un tiempo que no lo vamos a estudiar en el momento. Solamente quiere que vea aquí que se quitará otra vez el continuo sacrificio y entonces acontecerá la abominación desoladora. Ahora tenemos 2 partes de donde Daniel habló, de lo que Jesús recordó y habló a la gente y a sus oyentes de esta abominación. Y yo creo fue Mateo mismo que puso ahí en paréntesis, el que lee entiende, y él lo pone inspirado por el Espíritu Santo, porque tú y yo debemos entender lo que Jesús está haciendo, y solamente lo podemos entender por las palabras proféticas. Tenemos que estudiar la profecía. Bueno, muy buenas tardes. Y vamos entrando en algo muy importante en cuanto a la profecía. Nos hace entender cosas que está pasando. Estas profecías no han terminado de cumplirse. Hasta el día de hoy no se han cumplido. Y nosotros nos vamos a basar 100% en la Biblia, en el estudio. Será un estudio bíblico, pero sobre la profecía. Y vamos a intentar de estudiar mucho. No hoy, claro, pero por medio de este programa, por una serie de no sé cuántos programas, vamos a intentar abarcar lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas. Claro, tendremos que ir a Apocalipsis. Podemos y vamos a poder hablar lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a leer, porque ya he dicho que Jesús habló mucha profecía. Así que vamos a los evangelios. Y sí, las cartas de los apóstoles. Pedro habló de las últimas cosas. Pablo nos enseña, y lo vamos a poder pasar un poco hoy, de lo que Pablo nos enseña sobre una de las profecías más importantes en cuanto de los últimos tiempos. Bueno, he dicho y seguiré diciendo que yo me incomoda hablar de la Biblia como un libro. Porque la Biblia es única. No hay un libro comparable. Toda la literatura que hay en el mundo no es comparable a la Biblia. La Biblia es algo único. No tenemos otro libro en toda la tierra que ha sido dictado
desde el trono de Dios. Es la palabra de Dios. Claro que la gente que piensa materialmente y físicamente dirán, esto fue escrito por hombres. Y en cuanto de lo físico, es cierto. Porque la Biblia tiene una portada, tiene páginas y tiene letra. Y había hombres que tomaron plumas y tinta y escribieron. Es cierto, el Espíritu Santo no escribió materialmente, físicamente. ¿Dónde escribió el Espíritu Santo? Si él es el autor de la Biblia, y es. ¿Dónde escribió? La Biblia nos dice que escribe en las tablas del corazón. Escribe el Espíritu Santo su historia en el interior de los seres humanos. Los hombres observaron lo que él había dicho por medio de seres humanos y lo han, ahora sí, escrito con letras en pergaminos, ¿verdad? Y bueno, en las formas de escribir en los días pasados, muy antiguamente. Pero la Biblia sigue viviendo. La Biblia no puede ser anticuada mientras que viva. No puede ser una antigüedad mientras que vive y obra. Y esto es lo que la Biblia habla, hace. Y la Biblia misma dice esto. Dice que es viva y eficaz. O sea, obra la Biblia en el ser humano y hace una obra eficaz. Bien, la Biblia contiene muchas profecías. Nosotros vamos a estar estudiándolo. Y esta es una de las cosas, y hay muchas más, pero una de las mayores razones porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué lo podemos decir con autoridad? ¿Por qué? Una de las cosas. Y te digo, una cosa mayor. La Biblia profetiza. Bueno, otros libros profetizarían, pero la Biblia se cumple. Las profecías se cumplen 100%. Porque Dios sabe el futuro y el Espíritu Santo enseña cosas venideras. Esto es el tema, el lema de nuestro estudio aquí por medio de este programa, la Iglesia y las últimas cosas. Vamos a ver uno de los más importantes, ahora he dicho. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías sobre la primera venida de Jesús y también la segunda venida. Y Isaías escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y, escúchame, una copia de este libro de Isaías lo tenemos hasta el día de hoy. Esta copia fue hecha antes que Jesucristo nació en Belén. Algunos dicen que 300 años antes, otros dicen un tiempo más cerca a su nacimiento, pero cuando menos 50 años antes de su nacimiento. Lo sabemos por la historia de los esenios que escribieron o que usaron esta copia y lo tenían en su biblioteca. ¿Dónde está ahora? Está en el museo, en una parte que se llama el Santuario del Libro. Y está demostrando allí, en ese santuario, este cuarto, esa, bueno, donde lo tienen esta copia de Isaías, que los científicos nos dicen, y no solamente por físicamente examinarlo,
sino por la historia de las personas que lo tenían, que era un pueblo que existía antes de Cristo, los esenes. Ellos usaron esta copia de Isaías. Por eso, tenía más años atrás que el nacimiento de Cristo. No podemos categorizar el libro de Isaías con cualquier otro libro. Es una palabra de Dios por tener profecías que se cumplieron después sobre el Mesías venidero. Habla de su nacimiento. ¿Sabe qué dice? Esta copia que está en Jerusalén, si lo quieres ver y si puedes visitar el museo, lo puedes ver tú. Claro que es en un hebreo antiguo, pero los rabíes entre los judíos lo entienden. Y te pueden decir que allí se dice lo que nos dice en español, en Isaías, capítulo 7, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Está en tu Biblia. Está en aquella copia que fue escrito antes del nacimiento de Jesús. Bien, muchas profecías hay en la Biblia y se cumplen. Por eso es la palabra de Dios. ¿Quién sabe el futuro como Dios lo sabe? Bien, vamos adelante con nuestro estudio entonces. Ahora vamos a estudiar intensamente Daniel capítulo 9. Espero que puedas abrir tu propia Biblia para que veas con tus propios ojos lo que dice tu Biblia. Para que no sea yo solamente que la estoy leyendo. Tú ves que es la palabra de Dios. Y es en versículo 27 donde otra vez Daniel menciona la abominación desoladora. La meta de este programa es hacernos saber para que entendamos lo que es la abominación desoladora. ¿Te acuerdas otra vez que Mateo puso allí en su evangelio estas palabras? El que lee, entienda. Entiende que lo que Jesús está diciendo, citando a Daniel. Primeramente marca bien la fecha y la profecía de 70 años, la profecía de Jeremías, que Israel estaría en el cautiverio, fuera de su país, expatriados, aislados de su país. Están en Babilonia y en las partes alrededor de Babilonia por 70 años, pero Jeremías lo había dicho antes. Y bien, vamos a ver qué tiene que ver con esa profecía. Marca la fecha. Y la profecía de 70 años por Jeremías. Enseguida, la oración de Daniel. Pero Daniel está orando porque ha leído de la profecía de Jeremías. Y calcula, porque sabe bien las fechas de ese hombre. Es un hombre poderoso en el gobierno, primeramente de Babilonia y después de los persas, una autoridad, un judío con autoridad en su día. Bien, el cual está delante de mí, segunda de Tesalonicenses 2:4, y vamos a ir ahí enseguida, pero queremos primeramente ver el principio de la oración de Daniel en capítulo 9. En los primeros versículos dice: en el año primero de Darío,
hijo de Asuero, de la nación de los medos, medos persos, persas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, ellos vencieron a los caldeos. Es otro nombre para los de Babilonia. Babilonia, el territorio alrededor de Babilonia, fue de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Israel. O sea, Israel fue desolado, el pueblo, la población, fue llevado en cautiverio, se quedó abandonado Jerusalén. Bien, de que habían de cumplirse, pues, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años literales. Daniel los cuenta y ve que está viviendo ya, él sabe cuando él mismo fue transportado a Babilonia como un adolescente. Sabe bien cuándo fue. Y ahora se ha cumplido 70 años. Este hombre ya es anciano. Tendrá más que 80 años. Y ha vivido todos esos 70 años en Babilonia. Lo está contando las fechas y se encuentra que ya se ha cumplido o están para cumplirse los 70 años. ¿Qué hace Daniel? Cuando lo descubre, empiece a orar. Pedir perdón a Dios por sus muchos pecados de él y su pueblo. Y que por eso estaban en el cautiverio. Era una disciplina de parte de Dios. Ahora Daniel pide perdón por su pueblo. Por él mismo, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos pedir perdón y que Dios nos perdone. Es la cosa más importante en nuestras vidas. Porque este marca la diferencia entre la condenación eterna y la salvación eterna. Tener los pecados perdonados. Bueno, para preparar el camino de la restauración de su patria, Daniel ora. No es suficiente solamente saber cuándo va a pasar esto. Alguien tiene que interceder por el pueblo. Y Daniel es uno. Habrá otros que interceden por el pueblo para que el pueblo pueda volver a su patria. Pues por eso está orando Daniel. Ahora, como una respuesta a su oración, viene un ángel y empieza, es mandado de Dios a Daniel. Y nosotros vamos a estudiar lo que dijo ese ángel en versículo 23 hasta 27. Y es en versículo 27 donde otra vez Daniel menciona la abominación desoladora. Marca bien la fecha, la profecía de 70 años por Jeremías se ha cumplido y entonces él ora. Entonces viene este ángel y trae esta profecía desde los cielos, desde el trono de Dios al profeta aquí en la tierra. Y así de esta forma profetizaron los profetas. Daniel 9:23, sígueme en su Biblia si te es posible. Ver con tus propios ojos cómo son las profecías de parte de Dios. Al principio dice, de los ruegos, dice el ángel, fue dada la orden de parte de quién, de Dios. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¡Ay, qué bueno!
es derramado por Dios. Luego, ve el siguiente palabra. Entiende. Dios da su palabra para que la entendamos. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y nosotros vamos a intentar de entenderlo también, porque fue escrito. No lo guardó Daniel en su mente, lo escribió. ¿Y por qué lo escribe? Para que gente de Dios, gente que les interesa las cosas de Dios, especialmente la palabra de Dios, se dedican tiempo y meditación para poder saber lo que su Creador le dice. 70 semanas, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, olvídese de la profecía de Jeremías por un momento, porque estamos hablando aquí de otras 70 semanas. No eran semanas, ¿verdad? En la profecía de Jeremías eran años, 70 años. Aquí habla de 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quiénes son del pueblo de Daniel? Los judíos. Esta profecía es precisamente para los judíos, el pueblo de Daniel. ¿Y por qué estamos estudiándolo nosotros? Porque veremos que también tiene que ver con nosotros. Pero precisamente es enviado, y Dios lo manda, a Daniel para que él lo comparte con su pueblo. Luego, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tiene que ver con Jerusalén. Es la santa ciudad. Hasta la fecha lo llamamos así. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y, escucha, ungir el santo de los santos. Ungir. Mesías quiere decir el ungido de Dios. De él está hablando aquí. Ungir el santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá un orden para renovar a Jerusalén. Hemos leído el libro de Nehemías, como él, por el permiso del rey de Persia, volvió a su patria y empezaba una renovación de los muros primero y de la ciudad entera de Jerusalén. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y lo que sigue es la palabra hasta. Entonces está marcando un tiempo empezando cuando la orden fue dada. Hasta que el Mesías príncipe, hasta Cristo, desde el orden de reedificar a Jerusalén hasta que viniera el Mesías Jesucristo. Marca ese tiempo. Tremenda, tremenda profecía aquí. Esa es la profecía que seguramente conocían Ana y Simeón y otras personas en Jerusalén. Sabían de la orden y cuándo se iba a cumplir, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Las 7 primeras
semanas tiene que ver con la reedificación del pueblo, el orden que fue dado de renovar a Jerusalén. Y se cuenta estas 7 semanas y otros después 62 semanas, siendo un total de 69 semanas. Ahora, otra vez, regresamos al versículo 24, que empiece con 70 semanas. El total de las semanas en versículo 25 son 69. Versículo 24 habla de 70, uno más. Vamos a ver lo que son, porque lo clarifica aquí esta profecía. Versículo 26. Escucha esto bien. Esta es la parte muy profética, muy exacta, que habla de Cristo. Mira, cuando se cumple estas 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas entonces, ¿cuándo se cumpla? Mire, y después de las 62 semanas, ya cumplidos los 7, faltan los 62, ¿qué pasará? Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿De qué se habla aquí? Se habla de la cruz, hermano mío. ¿Cuándo se quitará la vida a Cristo? Lo está marcando precisamente el año cuando se va a quitar su vida. Luego, las siguientes 4 palabras dice: mas no por sí. Se quitará la vida, pero él mismo no lo quitará. O sea, no comete suicidio, pero sí es matado. Es matado, se quitará la vida. No muere de una forma natural. Muere porque lo matan, no por sí. ¿Por quién? Bueno, sabemos la historia, están en los 4 evangelios. De cómo Cristo fue entregado a los gentiles, Pilato da permiso para su ejecución en la cruz romana, allí fuera de Jerusalén. Se quitó la vida, se cumplió esta profecía. ¿Y se cumplió cuando la profecía decía que cumpliría? ¿Ve qué importante es esto? Y el pueblo de un príncipe. Ahora vamos más allá de la muerte del Mesías y entra el pueblo de un príncipe. Le voy a decir de antemano qué es el pueblo, porque lo sabemos históricamente. La Biblia no lo cuenta esto. Pero la historia te contará que en el año 70, después de Cristo, 37 años después de su crucifixión, Roma invade a Israel y sitiará la ciudad de Jerusalén. No deja nadie entrar, no deja que nadie salga, y se mueran miles de judíos, algunos y muchos, por ser crucificado. El pueblo de un príncipe, ¿cuál pueblo? Roma. El príncipe Tito, el general, es quien ejecutó esta movida. Y que ha de venir, destruirá, que ha de venir, destruirá la ciudad. Esto lo tenemos en la historia. Los romanos quemaron la ciudad, deshicieron el santuario, lo echaban fuego, y su fin será con inundación, una inundación de desastres sobre Jerusalén y su templo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27, aquí está la profecía principal que marca hasta el fin del tiempo de este planeta.
¿Ves que hemos perdido, verdad, la última semana mencionado en versículo 24? 70 semanas y hemos marcado 69. Ahora se va a hablar del último, de la última. Por otra semana, esta de 24, confirmará el príncipe el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya hemos hablado de esto en los otros dos versículos en Daniel, capítulo 11 y capítulo 12. Aquí lo tenemos otra vez. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el príncipe dice. Después, con la muchedumbre de las, ahora, mucha atención, de las que abominaciones vendrá el desolador, es el mismo príncipe, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, mucho de qué hablar aquí. Dios contesta la oración inmediatamente, versículo 23 nos cuenta, fue dado al principio de tus ruegas. Dios dio el orden, viene el ángel, y el ángel habla de parte del reino de Dios, y reporta que Daniel es muy amado y muy involucrado con una profecía con los asuntos del trono. ¿Ves cómo el reino de Dios se trata de amor? Amarás al Señor tu Dios. Amarás unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los mandamientos más grandes en el reino de Dios. Y Daniel es muy amado de parte de Dios. Y él ama a Dios con todo su corazón. Muy involucrado está Daniel como un profeta. Es instruido por un ángel sobre esta profecía especial. En versículo 24, primeramente consideraremos las 70 semanas. Ya los hemos marcado. Hemos hablado de ellos y de los 69 años. Ahora, tenemos un pequeño problema, que es un problema más para nosotros, los no judíos, que no estamos acostumbrados a marcar tiempo de la misma forma que los judíos. En Levítico, para explicar de lo que se dice aquí en cuanto de las 70 semanas, digo, hay una complicación en este término, 70 semanas. Y vamos a ir a Levítico 25:8 para que vea que eso no fue raro lo que vamos a hablar en cuanto de los judíos. Ellos entendían de 70 semanas, lo que significaba 70 semanas, literal, sí, literal, pero no de días, sino de años. ¿Te confundes? Pues vamos a aclararlo. Aquí en Levítico vamos a ver que los judíos estaban acostumbrados de hablar de semanas de años, no solamente semanas de días. ¿Una semana para nosotros qué es? Pues desde un domingo hasta un sábado. Una semana. 7 días. Pero en Israel se acostumbraba también hablar de semanas de años, sea 7 años. ¿Cómo? Leeremos. Levítico, ¿estáis ahí? Levítico 25, versículo 8. Y contarás 7 semanas de años. 7 años se va a marcar. Una semana de años. Ah, no, 7 semanas de años. 7 veces 7 años. 7 por 7. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte, ¿cuántos? Tú sabes multiplicar, espero.
siete más por siete, ¿cuántos? 49 años. Está marcando aquí años, siete sietes. Entonces, versículo 9, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50, el año después de los 49 años, siete semanas de años. ¿Estáis conmigo? Espero que no nos confundimos mucho. Solamente sustituya años en lugar de días. Siete semanas de años, 49 años. Y santificaréis el año 50, el siguiente. Y proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, el año de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Solamente es para demostrar que estaban ya acostumbrados los judíos de recibir una palabra sobre semanas de años. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Quizás nos es un poco difícil, pero lo he explicado. No era difícil para los judíos. Si es un poco complicado, solamente ves que siete años son una semana de años. Toda la profecía, entonces, 70 semanas. Lo de Daniel estoy diciendo. El ángel le habló de 70 semanas de años. ¿Cuántos años será? 490. Toda la profecía dada a Daniel cubre un total de 490 años, sea 77 o semanas, 70 por 7. Eso es lo que significa. Ahora, si todavía está meditándolo, intentando de captarlo, apúntelo. Esta frase de que 7 semanas iguala a 77 o 70 por 7 años. 70 semanas, 490 años, 7 por 7. La segunda cosa que vamos a ver aquí, que la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel. Aquí es muy fácil saber que Daniel era un judío. Entonces la profecía, según el ángel, es para los judíos, para tu pueblo. Y precisamente está hablando de la ciudad santa, que es Jerusalén. Estas son cosas fáciles de interpretar, las palabras aquí del ángel. Tenemos que verlo literalmente, dentro de su contenido, y no espiritualizar. 490 años son 490 años. Y nada más. El pueblo de Daniel son los judíos, y nada más. La santa ciudad es Jerusalén, y nada más. Lo tomamos literalmente. La tercera cosa que consideraremos. Siete semanas será para la reedificación de la ciudad. ¿Cuántos años? 49 años. Siete semanas, siete por siete. Será para la reedificación de la ciudad. Desde que fue dado la orden de reedificar la ciudad, hasta que se cumplió, duró 49 semanas. ¿Vale? Esta es la primera parte de la profecía. La segunda parte habla de otros 72 semanas. No tiene más significado de algo que pasa ahí. Solo el paso del tiempo. El paso del tiempo.
después de reedificar la ciudad, son 72 semanas. Multiplícalo 62 por 7. ¿Y qué? ¿Cuánto llega? A 434 años más. 72 por 7 años. 434 años. ¿Ok? ¿Qué dije? ¿Estoy bien en eso? ¿He multiplicado bien o no? Porque debemos tener aquí un total de 483 años. Un total 49 y 49 y 434. A ver si estoy bien en eso. 4 y 9 son 3. 3 más 1 y 4 son 8. Sí, 483 años. 70 semanas. 70 por 7 son ¿cuánto? 490. 69, 7 más 62, 69 semanas, marca 483. Ha dejado una semana. Todavía, ¿qué resta? 7 años más que restan. Vale, un total de 483 años tenemos marcado aquí. Recuérdalo. La reedificación de Israel, 49 años, y el tiempo por en medio, después de la edificación, reedificación, hasta que la muerte del Mesías, 434 años más. Total, 483 años desde el orden de reedificar a Jerusalén hasta la crucifixión de Jesucristo, marcándolo aquí exactamente en el libro de Daniel. Ahora, si no lo captas en el momento, entonces apunta suficiente para que puedas meditar sobre lo que estoy diciendo. Verás que es completamente veraz. Es la verdad, es una profecía exacta. Queda una semana de años más. ¿Cuántos años? 7 años más. La profecía entonces tiene tres partes separadas. Uno, 49 años, reedificación de Jerusalén. 434 años, el tiempo por en medio hasta la crucifixión de Jesús. Y 7 años más, que tendremos también que estudiar. Y es un gran estudio esto. Bueno, Cristo morirá 483 años después del orden de restaurar a Jerusalén. ¿Me captas? Y por eso, lo que leemos de Simeón, Ana y los que esperaban la redención de Dios. Lo que aconteció allí en el templo ese día, cuando José y María traen el niño Jesús al templo para cumplir lo que dice la ley. ¿Cuándo fue eso? Fue 450 años. Falta 33 años para que Cristo fuese crucificado a la edad de 33 años. Cuando nació entonces, fue 450 años después del orden de reedificar a Jerusalén. Ahora, Ana, Simeón, los que esperaban la redención ya lo han calculado. Ha pasado 450 años. No sabemos cuándo nace Cristo. Esta la profecía no marca, no marca. No sabemos cuántos años tendrá cuando es matado. Nosotros ya sabemos que son 33 años, ellos no lo sabían. Pero como fuera matado, no va a cumplir los días normales. Puede morir de 20 años, puede morir de 30 años, 40, 50, no sabemos. Ellos no supieron, pero están aproximando.
Ya falta 33 años más y están esperando. Han dejado su hogar, han ido a vivir, a morar en el templo, esperando el Mesías. Porque esta profecía decía que moriría en pocos años más. ¿Me capté? Bueno, otra vez, lo puedes escuchar de nuevo, porque lo van a grabar, está grabado esta, y puede estudiarlo por segunda vez. Yo quiero que lo entiendas. Esto es muy importante para entender la profecía. Bien, entonces este ocurrió, el circuncisión de Jesús, porque tenía que ser circuncidado todos los judíos. Esto ocurrió 450 años después del orden de reedificar a Jerusalén. Entonces ellos saben cuándo el Mesías muere, que será 33 años después, que es en cuando en actualidad Jesús murió, al tener 33 años de edad. Pero no saben cuándo nace. Por eso están esperando. También sabe quién más, José de Arimatea. ¿Quién es José de Arimatea? Era un miembro del concilio de 70 personas en Jerusalén que gobernaba bajo Roma. Claro, Roma dominaba a Israel. Pero estos 70 eran del concilio que se trataba las cosas de Israel. José era uno de ellos. Es el que sepultó a Jesús en su propio sepulcro. Pero dice allí que él estaba esperando el reino de Dios, la consolación de Israel, las mismas cosas que los otros. Había estudiado las Escrituras, había sabido cuándo moriría el Cristo. Y por eso creo yo que él tenía todo preparado una vez que nació Cristo. Tenía preparado un lugar, nuevo lugar. Quizá lo compraría durante estos 33 años. Y cuando Cristo murió, ahí estaba el presente. ¿Sabe quién más? Nicodemo, un compañero de él en el concilio. Y ellos se pueden poner al cuerpo de Jesús en la tumba y lo prepara su cuerpo. Bien, será matado Cristo y fue matado a 33 años de edad. Después Roma destruirá a Jerusalén y el templo. Aquí él dice también en esta profecía, en Daniel 9, ¿verdad? Destruirá la ciudad y el santuario. Y te digo, históricamente, esto pasó en el año 70. Es bien marcado en la historia. Es cuando los judíos tenían que huir de su patria y fueron esparcidos por todo el mundo. Roma destruyó a Jerusalén y su templo, y Jesús habló una profecía hablando de esta destrucción por no saber el tiempo de su visitación. Vino esta destrucción sobre Israel. Todo esto se cumplió. Todo lo que está diciendo aquí en capítulo 9, 23 hasta 27. Después de esto, ocurrirá una pausa. ¿Cuándo? Después de la muerte de Jesús, 483 años, ocurrirá una pausa, digo, llamado el tiempo de los gentiles. Tenemos que investigarlo. Ahora podemos abrir a dos partes de la Biblia, o el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret.
Estoy mirando el tiempo a ver cuánto nos falta. Yo creo se cumplió nuestro tiempo y tendremos que dejar esta parte del estudio para el siguiente programa. Vamos a volver a Daniel capítulo 9, versículo 27 precisamente, para hablar de otras cosas muy importantes de lo que contiene esta profecía. Bien, vamos a ver ahora de esta pausa. Esta será la primera cosa que vamos a tratar, la pausa después que murió Jesús. Hubo una pausa. Vamos a examinarlo y entonces seguimos con la profecía tremenda. ¿Sabías tú que Daniel había marcado los 483 años cuando iba a morir Jesús? Pues lo marcó, lo hemos estudiado. Todavía nos falta 7 años para que se completa el resto de esta profecía. Esté con nosotros, hermano. Estas cosas son importantes para que tú también entiendas lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Cosas tremendas. Está cumpliéndose hoy. Mientras que tú los ves en las noticias, lo tenemos. Bueno, que Dios os bendiga y nos veremos, pues, y hablaremos más. Nos juntemos a descubrir las últimas cosas que tienen que ver con la iglesia. Hasta entonces. Thank you.